Queridos hermanos y hermanas, que la palabra del Señor nos siga iluminando como uno de los más grandes manjares que podemos tener cada día. Del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 12 a 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si ustedes alcanzan a captar el canto de un pajarillo que está aquí cerca. Yo escucho ese canto y digo, si yo quisiera cantar así, no soy capaz. No soy capaz de dar esa belleza de sonidos, esa gama de tonalidades. No soy capaz. Ese pajarillo canta mil veces mejor. Pero qué maravilla saber que cuando Jesús me dice que yo ame como Él, porque mira lo que dice: mi mandamiento es que ustedes se amen unos a otros como yo los he amado. Porque alguna vez alguien me decía, bueno, pero a mí no me parece como tanta novedad el que Jesús dice, ámense unos a otros, pues es que eso lo hace uno con gusto. Sí, pero es que amémonos, pero como Él nos ha amado. Ahí es donde está la esencia del amor cristiano. Por lo tanto, no se trata solo de escuchar, como yo escucho el canto del pájaro, pero no ser capaz de imitarlo. Jesús me dice, ama como yo, porque Jesús me da la fuerza de poder amar como Él, hasta dar la vida, hasta darlo todo, hasta considerarme hermano de todos, no odiar a nadie, servir a todos, tener simpatía con todos, saber tener ternura con todos, como Jesús, saber corregir cuanto hay que corregir, pero vaya, con amor. Y saber estimular todo lo que más pueda con amor. Jesús, gracias por invitarme a amar como tú amas, porque contigo soy capaz de amar hasta allá. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.